Información ahora de nuestro país. Fueron casi 7 horas de intenso debate en el Senado, donde finalmente se aprobó la expropiación de la ex Chicone Calcográfica. Y el proyecto del Ejecutivo busca declarar de utilidad pública la emisión de billetes y recuperar la soberanía monetaria. Demasiadas desprolijidades, presidente. Demasiadas. Entonces, cuando alguno cree que esto es una cuestión menor o es una cuestión de recuperar soberanía, no compartimos esa posición. Yo creo, presidente, que estamos haciendo lo correcto. La verdad que hay muy pocos países, algunos africanos que mandan a contratar la moneda, algunos en el Medio Oriente. No se debe hacer eso. La Argentina estuvo en el marco de la decadencia también inmersa en esa situación. No voy a hacer acá imputación de responsabilidades. Yo creo que este es un proceso que fue de retiro del Estado. Me parece que el papel moneda tiene que estar en manos de la Casa de la Moneda. Representa recuperar la soberanía respecto de la emisión del billete. La Constitución Nacional dice con claridad que es el Congreso de la Nación quien decide la emisión. Y el propio Congreso de la Nación sacó una ley, que es la que determina la Carta Orgánica del Banco Central, que es la que dice cómo y cuándo decide la cantidad de billetes y en qué forma se emite la cantidad de billetes. Entonces estamos en presencia de una decisión que se recupera para la democracia argentina, para los ámbitos que corresponden y que solamente lo puede ejecutar, conforme le dice el propio Estatuto de la Casa de la Moneda, artículo 3, la Casa de la Moneda. Ya no habrá nadie que venga a opinar ni que saque ventajas de la situación de los argentinos en la emisión del billete. Sí,